Y el cantante Ricky Martin anunció su separación del artista sueco de origen sirio Juan Joseph. Las pistas apuntaban a la ruptura entre Ricky Martin y Juan Joseph. La relación de Ricky Martin y Juan Joseph está en la cuerda floja y los fans lo sabían desde hace rato. Según los internautas, ya se veían venir los problemas entre esta pareja de famosos. Después de 6 años juntos, Ricky y Juan anunciaron su separación, pero la gente asegura que las señales de crisis estaban ahí desde hace tiempo. En un comunicado conjunto, la expareja anunció que iban a tomar caminos separados, pero prometieron seguir luchando juntos por el bienestar de su familia. Quieren criar a sus hijos con amor y respeto, manteniendo una dinámica familiar sana. Eso es lo más importante para ellos. Ricky y Juan tienen 2 hijos en común, Lucía, que nació en el 2018, y Ren, que vino al mundo en el 2019. Pero además formaron una familia unida con los hijos gemelos de Ricky, Valentino y Mateo, que nacieron en 2008. Pero, ¿cómo empezó todo entre Ricky Martin y Juan Joseph? Resulta que su historia de amor comenzó en las redes sociales en el 2015. Ricky quedó fascinado con el trabajo de Juan, que es un artista plástico y visual. Le encantó su arte y no pudo resistirse a conocerlo. Después de 6 meses de conocerse, decidieron hacer oficial su relación y lo anunciaron al mundo en la alfombra roja de la Amphar Inspiration Gala en 2016. Y eso no fue todo. Ese mismo año anunciaron su compromiso y finalmente se casaron en 2018. Pero según los fans, había señales de que las cosas no estaban tan bien como parecían. ¿Ricky Martin adicto al trabajo? Algunos internautas opinan que sí. Dicen que Ricky es un verdadero adicto al trabajo y eso no le permite mantener una relación estable. Desde muy joven, Ricky ha estado inmerso en el mundo del espectáculo, desde su época en Menudo hasta su exitosa carrera como solista. Siempre ha estado ocupado con su música y sus compromisos. ¿Será que el exceso de trabajo y la dedicación a su carrera hicieron que Ricky descuidara su relación con Juan? Eso es lo que piensan algunos fans. La vida de los famosos no es fácil y parece que el amor también tiene sus retos cuando estás en el ojo público. La última fotografía que se encuentra en las redes sociales de esta pareja es de septiembre del 2022. Desde finales del 2021, Ricky dejó de compartir imágenes con Juan y en su lugar solo se mostraba viajando solo. ¿Acaso ya estaban atravesando una crisis matrimonial? Sin embargo, a pesar de la falta de fotos juntos, Ricky no dejó de reaccionar y comentar en las publicaciones más recientes de Juan. La interacción en las redes sociales continuaba. Parece que a pesar de los problemas, Ricky no quería un escándalo y quiso seguir manteniendo cierto contacto visual. La última aparición pública de Ricky Martin y Juan Joseph como pareja fue en mayo del 2022, durante una gala en Cannes. Según informó el portal eNews, fue un momento en el que pudieron ser vistos juntos en público antes de que las cosas tomaran un giro inesperado. Además, en julio del 2022, Ricky se enfrentó a un escándalo cuando fue acusado de abuso por un sobrino. En ese momento, varios internautas especularon sobre una posible crisis en su relación con Juan, ya que el cantante se presentó en un evento sin la compañía de su esposo. A pesar de esto, Ricky Martin nunca hizo declaraciones al respecto y Juan no salió en su defensa, lo que dejó a todos pensando si ese escándalo fue la gota que derramó el vaso. La vida de las celebridades puede estar llena de altibajos y desafíos, y Ricky Martin y Juan Joseph no son la excepción. En fin, la noticia de la ruptura de Ricky Martin y Juan Joseph ha sacudido a sus seguidores. Esperemos que encuentren la felicidad y la tranquilidad que buscan en esta nueva etapa de sus vidas. ¿El escándalo del supuesto abuso de su sobrino habría afectado la relación de Ricky Martin y Juan Joseph? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo rompe el silencio y niega los rumores de conducir la casa de los famosos pasadita de copas. En un video revelador, Montijo da su versión de los hechos y desmiente las acusaciones en su contra. ¿Una mentirita piadosa? Permanece atento para conocer todos los detalles en el siguiente video.